por tu venir a Dominicana, poner mi granito de arena. Y mira, sí, un gran estado de picheo. Yo creo que hicieron mi trabajo fácil, ¿no? Yo solamente llamaba a picheo, que ellos lo localizaban y lo comandaban bastante bien. Así que gran mérito y crédito para todos ellos. En el día de hoy, ¿cómo fue el trabajo con Néstor Cortés, el que ha sido uno de los mejores lanzadores este año, aquí en la pelota otoño invernal? Mira, yo creo que él comanda todo su picheo bastante bien. Mira, yo solamente mezclaba ese picheo, lo que era el slider, el core, que estaba funcionando bastante bien el core para ambos lados del plato, y creo que funcionó bastante bien. Bueno, en el caso entonces de Quimaya, ¿cómo tú te complementaste con ellos? Mira, yo creo que todo es comunicación, ¿no? Ponerse de acuerdo, tener un plan antes de cada juego, esa conversación siempre existió. Y yo creo que eso fue lo que ayudó bastante, ¿no? Esa comunicación, ese plan antes de todos los juegos, creo que fue fundamental. Bueno, felicidades. ¿A quién le dedica el campeonato? Mira, antes que nada, toda esa fanaticada de San Pedro, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Ya han esperado muchos años por ellos. Y mira, por supuesto, a mi familia, a toda esa gente de Venezuela también que nos sigue y que nos apoya. Que Dios lo bendiga.